Este edificio es un emblema de libertad, orden y justicia. Fue construido sobre las ruinas del antiguo Palacio de Justicia, destruido el 5 de noviembre de 1985. 17 años después, el 5 de noviembre de 2002, la artista Doris Salcedo descuelga una a una varias sillas por las paredes del palacio. Una acción artística como esta nos hace pensar sobre cómo funcionan el recuerdo y cuáles son las estrategias del olvido. Esta obra solo puede ser realizada en este lugar y solo existe durante una noche. El haber sido concebida para este sitio específico y con una duración de tiempo determinada definen este proyecto artístico como una instalación. Capítulo 5. La arquitectura de la memoria. Puede decirse que buena parte de los artistas de hoy realizan instalaciones. Desde los 70s se le usa como un método, un concepto y un estilo que se sale de los formatos tradicionales usados en la pintura, el dibujo o la escultura. Algunas instalaciones proponen relaciones importantes entre la memoria, el arte, el espacio público y el espacio arquitectónico. Todas las ciudades tienen lugares de memoria, lugares cargados de significados, y cada sociedad urbana va cargando como especie de recipientes con recuerdos, memorias, significados, símbolos. Y en este caso, este lugar, la Estación de la Sabana, es un lugar cargado de una memoria muy importante. Así el tren no sirva como transporte para la ciudad, la Estación de la Sabana, sigue significando, guardando la memoria, de que es el primer lugar donde llega el transporte moderno a la ciudad. En 1997, el Salón Regional de Artistas de Bogotá invitó a los participantes a pensar sobre el tema de la memoria. Bueno, el eje de la memoria fue una idea que surgió en el sentido de crear una política pública que estuviera a la vez formando públicos, no solamente dándole espacio a los artistas, sino que fuera realmente un puente en que la gente pudiera acercarse a otros espacios que tienen otras connotaciones, a ver arte sin tener esa distancia pues tan fuerte que a veces generan los museos y otros espacios artísticos. No, me pareció muy valiosa en el momento porque era cargar el arte con unos significados extraartísticos, sociales y culturales, que enriquecían de por sí no solamente la exposición, sino la presentación de cada una de las obras individualmente. Algunos de los artistas tomaron muy en cuenta el lugar donde se iba a hacer el salón para la realización de sus obras, otros no, pero de todas maneras el público salía enriquecido de la confrontación del arte en un espacio que le traía a su memoria muchas instancias de la vida pasada del país. La experiencia de ese año fue una experiencia que creo fue importante. Por ejemplo, aquí en el Salón de Bogotá, que fue un salón regional, vinieron más de 3.000 niños y jóvenes de todos los colegios que seguramente por primera vez además estaban montando en tren. Eso parece un elemento accesorio, pero seguramente era también la primera vez que venían a ver un tipo de arte como el que se estaba presentando acá. Entonces eso realmente activa una memoria social. Nosotros estábamos hablando de la memoria en un sentido muy amplio. No estábamos hablando solo de la memoria individual, aunque muchos de los trabajos que se presentaron referían a eso. Como dijo Eduardo, muchos otros artistas no tuvieron tan en cuenta ni el espacio ni el tema. Pero la obra ganadora del salón, por ejemplo, fue una obra que claramente no se hubiera podido presentar ni pensar en un espacio diferente a este. Cuando llegué a la Estación de la Sabana, yo me di cuenta que estaba presenciando una cosa que yo nunca había visualizado antes, porque ninguno de nosotros, o quizá muy pocos, han visto
sedimentado tal grado de abandono en un edificio de oficinas. Yo sellé esta área con una especie de construcción que hice para impedir que la gente entrara y que no fuera movida pues ni una partícula de polvo. Después la abrí y coloqué en el marco de la puerta el vidrio que casaba perfectamente con este marco, y en el fondo de ese pasillo puse un espejo muy grande cuyos bordes nunca eran vistos por el observador que se asomaba desde el vidrio. Esta es una instalación porque es una intervención en el espacio que lo potencializa. El espacio estaba todo el tiempo visible para todos los que entramos allá y para todos los visitantes de la estación de la Sabana también. Sin embargo, a veces se requiere hacer como un gesto pequeño y ojalá sutil para que ese espacio que está presente todo el tiempo como que se manifieste ante nuestros ojos. Lo que es importante señalar es que ese salón de artistas hizo una propuesta para que a través desde la estética, desde el uso como un espacio de memoria, como recipiente de nuevas estéticas, mostrara la necesidad de recuperar el uso de este lugar. Y yo creo que también fue muy importante para clarificar el concepto de instalación en el arte colombiano. Yo creo que las instalaciones eran un poquito aleatorias, un poquito azarosas antes de que el salón hubiera tenido lugar aquí, porque entonces aquí sí se obligó a los artistas a tener en cuenta el espacio y las connotaciones del espacio donde se iban a montar las obras, que fue fundamental para que los artistas realmente asimilaran el concepto de instalación.